Pere Martínez, la dirección de José Gutiérrez Ponce. De Barbate, con este tipo sorprendente, el gorro y el artilugio que tienen montado sobre el gorro, con la lupa, ¿no? Para ver, para buscar. La verdad es que suena preciosa, ¿eh? Suena limpísima esta agrupación de Barbate, que nos tiene muy bien acostumbrados a agrupaciones exquisitas. Una ciudad, desde luego, que tiene muchísima tradición en comparsa. Es un buscador que está buscando, no sé, busca algo, busca joyas. Por cierto, le mando un saludo a Daniel, que es el mejor joyero de camas que conozco. Y nos hablan además, Antonio, de un grupo de gaditanos que nos ven desde Londres, trabajadores de dragado, que están allí 6 meses y están siguiendo el concurso a través de internet. Así que un abrazo muy fuerte, y en especial de Paco Moya, que se ha acercado por aquí para contarnos su historia. Claro que sí, está mandado. Que me espere a mi madre de España, que el verano que viene se hará si lo quiere, volveré a su casa. Decirle que tranquila, que seré su acogido, que las bombas cayeron sobre el campamento, pero yo estoy vivo. Decirle que Marruecos no abrirá más fuego, que eso es cobardía, porque en cuanto se entere el gobierno español, seguro que te viene y que nos defiende de esta tiranía, de esta agonía.
ricos y poderosos se han vuelto a olvidar de mí. Que otro gallo cantaría si esta tierra mía tuviera diamante o petróleo para los gobernantes, pero aquí no hay ni donde vivir. Y a decirme que el miedo me hace daño, que solo tengo 10 años y no quiero morir. Mientecillo que levante decirle al oído, yo solo vivo dormido, yo solo vivo dormido, soñando que estoy allí. Paso doble de esta comparsa de Barbate, el buscador. Surcando las arenas, llegan hasta esta ciudad. Y por eso tienen esos artilugios, porque están intentando encontrar, o al menos saber, qué nombre tienen todos, todas esas bellezas que se están encontrando, que se llama, bueno, Cádiz y sus alrededores, ¿no? Es una mezcla entre Indiana Jones, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que Barbate nos tiene acostumbrados a comparsas con un vestuario muy, muy de chirigota. Y muy cuidado. Sí. Lo cual me encanta. Yo me acuerdo de la clase obrera, que también era de Barbate, que para mí ha sido uno de los grandes descubrimientos en carnaval. Que la comparsa no tiene por qué ser siempre sobria en su puesta en escena. En absoluto. Un lamento, ella que se creía que siempre sería la reina del cuento, se acabaron las risas, callaron los piropos, ahora los malos tratos de casi a diario lo borraron todo. La gente ya supone por sus moretones que está sucediendo, y ella sigue en silencio, marchita de esperar. Que llegue un momento de arrepentimiento por las vejaciones, por los colores que esta alta se aguanta, su tragedia tan fuerte, su tragedia tan fuerte, que tiene a la muerte durmiendo a su lado. No hay futuro ni pasado, solo un presente fatal. Yo la tengo en mi recuerdo, siempre sonriendo, soberbia y activa, pero hoy va arrastrando su vida, y el día no despertará. Esa es mi tierra, mujer apaleada, enamorada y esclava de un violento mar. Si Barbate no denuncia que vive un infierno, aquí están los barbateños, aquí están los barbateños. Preciosa letra, la violencia de género, y algo que siempre se dice, ese mensaje de cualquier persona que recibe un atisbo de violencia en su entorno hacia una mujer, bueno, pues que lo denuncie para ayudar a erradicar, ¿no?, esos actos. Y no sé si está, yo creo que estaba personificado en este caso en la figura de Barbate. El año pasado, la comparsa de otro compañero de ellos, en este caso de Cardoso, también acabó su repertorio de paso doble dedicándole esta letra a su ciudad. Lo cual dice mucho del cariño que le tienen a su tierra, que la verdad es que no pasa por buenos momentos. El paso doble huele a años 70 y me encanta. No es la única agrupación de Barbate que vamos a tener por aquí. Y de fondo, diapositivas que van cambiando según la parte del repertorio en el que nos encontramos. ¿Cuplé? Yo le dije a mi mujer, este año va a ser por fin la vialía, dije, y lo grande contestó, tranquilo Ramón, que nunca te come nada. Yo le dije este año sí, no voy a conseguir, llevamos un tipo puntero. Y Lola me repitió, pesado en razón, que nunca te cogerá.
Yo le dije, piénsalo, imagíname con el disfraz, vestido como un gran buscador, que sabe lo que podré encontrar. Y me dijo Lola, así con grandes parpajos. Vale, ya de rollo y de carnavales, deja mi fray, vete ya a la calle, si va a buscar, búscate un trabajo. Si encontrara lo que busco, se cumpliría mi sueño. Y me comería el mundo, yo sería su único dueño. Y aunque fuera su diente por un beso, vida mía, si encontrara lo que busco, corazón, yo te lo regalaría. Al internet tienes que saber usar un buscador, y que por el Google y el Yahoo, olvídate, puedes encontrarlo todo. Es fácil de utilizar, ábrelo nada más y pon una palabrita y aparecen, porque sí, tropecientas mil respuesta de sobredón. Es rápido el buscador, solo hay que saberlo manejar. Cuanto más lo toques, pues mejor, es que el buscador es ideal. Que quieran ir practicando. Aquí tienen a 15 buscadores, no tengan dudas, son los mejores, pasen y vayan coqueteando. Si encontraran lo que busco, se cumpliría mi sueño. Y me comería el mundo, yo sería su único dueño. Y aunque fuera el más pudiente, por un beso, vida mía, si encontraran lo que busco, corazón, yo te lo regalaría. Banda de cuplés que corona con un buen estribillo esta comparsa de Barbate, el buscador, que decíamos antes, no será la única comparsa que pase por aquí de Barbate. Y es curioso cómo hay municipios que se decantan por una modalidad y son de esa modalidad arraigada. Siempre. Históricamente, San Fernando Chirigota, el Puerto Santa María, comparsa, bueno, ya con Barbate, comparsa también. Sevilla Chirigota. Sevilla Chirigota. Luego, con el paso de los años, no hace mucho, pues también otras modalidades. Se han ido asentando también. Claro, porque mira, bueno, el coro ahora de Chiclana. Porque conviven entre ellos. Pero Barbate siempre ha sido muy comparsista, siempre. Manolo Varo, por ejemplo, que puede decir de boca llena que tiene un primer premio con Filo Andaluz. La comparsa de Cardoso, la comparsa de las niñas, de Maricharo, o sea que una fuerte tradición en comparsa. Y esta otra muestra más, el buscador, a por el popurrí. Los mares, surqué los cielos, con la ilusión siempre de encontrar algún reflejo, algún destello que me sirviera como señal. Tal vez mi mente solo siguiera lo que marcaba mi corazón, latir canalla de un calavera, que es la condena del buscador. Sentí de pronto que me empujaba toda la duda que tenía dentro. Cogí mi sueño y me marché, y sin quererlo me fui perdiendo. Miles de voces las que me llegaban, miles de coplas que me atraían, y en mi camino de luz y sombra me encontré con la ola. Que lo que tenga que venir vendrá sin falta. Para el momento, para no usar de menos. Luego una vez se te escapó de entre los dedos. Este buen sitio para parar un rato y así tener nueva fuerza para seguir. Ya encontrarás.
todo aquello que vaya buscando. No hay que dudar que hay tesoros de verdad, uno para cada cual. Si mira bien, en este rinconcito todo puede haber, solo debe buscarlo. Si no, y mañana cuando vuelva a amanecer, oí contar que aquí se han encontrado en la orilla del mar. En las murallas que son de piedra y no se nota, en la marea que trae a la ola y que se la lleva, que hasta la fecha te juro que yo no sé dónde está. Espero que aparezca detrás de algo, que haya mucha mentira propagar. Todo lo que tenía que dejar, hoy ya lo dejaré para siempre. Voy a considerar seriamente esto de pasar de lo que diga la gente. Voy a plantarle cara al de frente y me aseguraré de no dejar nada pendiente. Solo cuestión de echarle cara, tal vez sea para nada, pero hoy seré valiente. Ya sabes, las mentiras no me valen, que por fin llegó ese día, ese punto de partida. Porque hoy será, 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 será la gran salida para encontrar la verdad que está bien escondida. Y si no, miraré dentro de cada corazón, seguro que aparecerá. Hay un entramado de callejones por donde se esconden los duendes y hacen sinfonía diferente en los mostradores, donde el 3x4 es religión con catecismo y comuniones, con un padre nuestro de estribillo y un credo de paso doble. Pasado que no consiente perderlo. Por la bocana del puerto se adivinan los navíos fenicios que vienen llenos. Bajo la arena se oculta la noble piedra romana y una mirada moruna la torre tienen guardada. Si te empeñas buscando, ten cuidado que al final te encontrarás con algo que no quieras encontrar. Un viejo sentimiento que te haga estremecer o algún crudo recuerdo que olvidaste por tu bien. Convence que toda tu vida quieras esconder, siempre estarás tú mismo para responder. Que el espejo de tu alma se refleja en la mirada, pero ábrate y busca más adentro que anda a parecer. Esos buenos momentos de los que aprender, y revívelos muy lento, porque no van a volver.